¿Sabes cuál es tu eje existencial? Bueno, pues escuché un día a uno de los mejores psicólogos que he conocido, el doctor Jordan Peterson, y hablaba de lo que es el alineamiento de las cosas, eh, que nos sacan de balance y detalles como estos. Me puso a pensar y bueno, a concluir de que lo que estaba diciendo de fondo, aunque no lo haya dicho así, es lo que significa de cierta forma lo que es nuestro eje existencial. Ahora. Yo creo que lo más seguro es que todos vamos a pasar esos momentos que nos van a desbalancear, que nos van a sacar de nuestro eje existencial, circunstancias que no podemos controlar, circunstancias que la verdad están fuera de nuestro alcance y que esto, pues lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo lo quieras ver, pero son cosas que nos van a pasar absolutamente todo. No lo podremos evitar. Lo que sí podremos pensar una vez que nos uh, caiga de alguna forma desgracias, ya sean ligeras o fuertes, no son las cosas que podamos hacer para alinear a nuestro eje, sino realmente lo que podemos hacer es retomar el balance que necesitamos tomar en nuestras vidas y darle una mejor proyección a, a nuestro eje. ¿Ah, bien? Por lo contrario, pareciera que muchos de nosotros perpetuamos las cosas que nos sacan de balance y cuando nos uh, sacude algo muy fuerte, aunque hay alrededor gente que nos quiera apoyar, que nos quiera eh, ayudar a encontrar ese balance, muchos no lo queremos. Es más, es irónico, estamos sufriendo pero queremos quedarnos atorados ahí, muchos de nosotros. Ojo. Ojo con esto, esto es muy, muy humano, porque en nuestra naturaleza buscamos la conmiseración, aunque esta nos mantenga fuera de balance. Hay un beneficio en hacer esto de conmiserarnos, lamentablemente. Y bueno, muchos de nosotros de repente eh, has escuchado o has dicho de ti mismo. Pues pobrecito de mí, eh, no tengo poder sobre las cosas que me pasan, soy una víctima, nadie me quiere, nadie me entiende, eh, me discriminan, no me aceptan como soy ni quien soy, no tengo dinero, nadie me entiende, en fin, no tengo trabajo, soy prieto, soy chaparro, soy rubio, soy güero, soy esto, soy lo otro, aquello y lo demás, en fin. La verdad es que si nos ponemos a hacer una lista de los miles y literalmente miles de cosas que nos van a sacar fuera de este eje existencial, lo podemos encontrar. Ahora una pregunta muy interesante. ¿Cómo le damos la vuelta a esto? ¿Qué podemos hacer para alinear nuestro eje existencial? Pues para ello vamos a compartir algunos tips. Primero, okay, de cuatro. Hay que evaluar el lenguaje interno que nos gobierna y cómo realmente tener la oportunidad de redirigirlo. Eso va a ser muy fuerte, por supuesto. Es un enorme reto, pero sé y afortunadamente te lo garantizo que se puede contrarrestar. Segundo. Ah, fíjate bien en este importante este segundo este tip que vamos a estar compartiendo. Aléjate de las personas que les gusta la miseria. Hay una, un dicho en inglés que dice, misery loves company. O sea, a la miseria le gusta la compañía. Pues como personas que buscamos eh, siempre alguien que piense como nosotros eso es completamente normal. Alguien, por ejemplo, la persona que es miserable, pues naturalmente va a buscar con quién conmiserarse. Esto saca, obviamente, tu eje de control y tu existencia, pues definitivamente va a ser completamente, completamente ineficiente. Ahora, punto número tres: haz una lista del control diario del uso de tus palabras que emanan de tus pensamientos dominantes. Estos determinan exactamente el mundo que creas para ti y obviamente ya sea de miseria o de prosperidad, pero es en base a tus pensamientos. Punto número cuatro, decide tomar inventario de lo que piensas y de lo que dices. Otra vez, decide tomar el inventario. De todo lo que piensas y lo que dices. Si decidimos tomar un mejor control de lo que nos saca de balance, las palabras, los pensamientos, eh, las amistades, los hábitos, y bueno, estas son parte de lo que son estas eh, cuatro pautas en esta lección. Eh, no sé si has escuchado esto, pero sí. donde, donde pones la atención, pones la intención. Y bueno, si de verdad queremos cambiar de dirección, solo hay que tomar legítima y disciplinadamente una intención deliberada diferente a lo que estamos haciendo el día de hoy. Sé que lo puedes hacer definitivamente y tú también, yo estoy seguro que tú también lo sabes. La pregunta es que te atrevas a darle un balance completamente eh, al eje de tu existencia donde estés en control de las cosas. Y bien, pues también antes de concluir esta charla, te quiero dejar con este pensamiento. El autodominio es tu gran fuerza, la calma es tu maestría. No hay que llegar al punto en el que nuestro estado de ánimo nos cambie en función a las acciones significantes de las circunstancias o, peor tantito, de otras personas. No permitamos que nada ni nadie controle la dirección y sobre todo el balance y el destino de nuestras vidas ni tampoco dejemos de que nuestras malas emociones y pensamientos ofusquen sobre todo nuestra inteligencia. Sé que eres muy inteligente, eso te lo garantizo. Y bueno, como siempre, un servidor Juan Rodríguez agradeciendo tu atención y obviamente también tu tiempo y enfáticamente sugiriéndote que te suscribas aquí a nuestro canal, presiona la campanita y comparte este video y obviamente de nuevo reiterándote eh, que lo que tienes que crear eh, como una idea completamente dominante en tu subconsciente es aceptar ahí, ahí dentro de ti muy profundamente que siempre este mundo, este mundo en el que vivimos, ese mundo en el que tú estás, va a ser mucho mejor contigo dentro de él. Eh, nos vemos en el próximo video.